favor. Bueno, vamos a iniciar esta conferencia que la vamos a dedicar a informar sobre una buena noticia acerca de las Afores, de cómo se reducen los cobros para las pensiones a los trabajadores. En esencia, eso es lo que se va a informar el día de hoy, y le dejamos la palabra al secretario de Hacienda, Arturo Herrera. Nos acompaña el doctor Carlos Noriega, que es el jefe de la Unidad de Seguros, Pensiones y Seguridad Social de la Secretaría de Hacienda, y el maestro Bernardo González Rosas, que es el presidente de AMAFORE. Entonces, vamos a pedirle a Arturo que nos dé una información general. Muchísimas gracias, presidente. Efectivamente, tenemos una información que nos parece a nosotros muy importante y digna de destacar. En algún momento voy a hacer referencia a algunos datos en la pantalla, pero primero quisiera darles en líneas generales cuáles son las características de este anuncio. El pasado 22 de agosto se publicó en el Diario Oficial de la Federación una resolución de la Junta de Gobierno de la CONSAR, la Comisión Nacional del Sistema del Ahorro para el Retiro, la cual establece las políticas y criterios para la autorización de las comisiones que cobran las Afores. Esta resolución, palabras más, palabras menos, lo que dice es que las comisiones en México van a disminuir de manera paulatina, de tal forma que se acerquen a los estándares internacionales. Quisiera referirme, antes de entrar a los detalles, estrictamente qué es lo que se va a lograr. Esto implica que en la presente administración se van a lograr cerca de 100 mil millones de pesos que van a pasar de las comisiones, de los manejadores de los fondos, a las cuentas de los trabajadores. En un sentido estricto, esto lo que implica es que si un trabajador se incorporara hoy a su vida laboral, esta disminución de las comisiones va a lograr que cuando ellos se retiren tengan un 10% más de pensión, un hecho no menor. Permítanme hacer algunas referencias relevantes, porque las Afores son fundamentalmente el mecanismo a través del cual garantizamos un retiro digno para los trabajadores mexicanos, pero no es nada más esa su única función, tiene implicaciones muy importantes para el sector financiero y para las inversiones. Quisiera referirme a dos o tres puntos que verán en esta lámina. Si vemos el segundo punto, las Afores manejan hoy ya el 15.6% equivalente del Producto Interno Bruto, cerca de 3.7 billones de pesos. Es la fuente más confiable y de más largo plazo para las inversiones mexicanas. A través de las inversiones de las Afores se fondea al sector de carretero, al sector de comunicaciones, al sector de energía, al sector de vivienda, y se fondea también al gobierno federal mexicano. Las Afores tienen un monto muy importante de las emisiones del gobierno federal mexicano. Quisiera referir también a otro punto que está aquí antes de saltar a la siguiente gráfica. Hubo retiros por 75.398 millones de pesos, lo cual quiere decir que es un sistema muy dinámico con entrada de trabajadores y trabajadoras que están entrando al retiro. La siguiente, por favor. ¿Qué tan importantes son las Afores? Esta gráfica nos da una idea del ahorro acumulado en los últimos 11 años. En el 2008, las Afores representaban únicamente el 7.5% del Producto Interno Bruto. Hoy el ahorro de ellas representa el 15.5% del producto. Como les decía, es la fuente más importante para el financiamiento de los proyectos de largo en el país, no solamente del gobierno federal, sino también del sector privado. La siguiente, por favor. Ahora bien, ¿por qué es importante este ahorro y por qué es importante el anuncio que estamos haciendo en materia de comisiones?
Lo que verán aquí es la gráfica que ya habíamos nosotros hecho referencia, pero dividida en dos partes. La parte gris que está arriba es la parte del ahorro que ya es el producto de los intereses que se han venido acumulando a lo largo de la vida de las Afores. Por eso es muy, muy importante que la mayor parte de los productos que se generan por las Afores puedan ir hacia los trabajadores. En ese sentido, agradecemos muchísimo la decisión extraordinariamente solidaria de las Afores de entender esta política y de manera de mutuo propio sumarse a esta política y juntos estar poniendo las comisiones en una trayectoria que las ponga en niveles similares a los niveles internacionales. ¿De qué depende y de qué dependen las pensiones de las trabajadoras? Y que depende básicamente de seis pilares, y en uno de ellos vamos a hacer referencia a la iniciativa que estamos haciendo referencia hoy. La primera, por supuesto, depende de qué tanto ahorran los trabajadores, es la tasa de aportación, y ahí es lo que ahorran los trabajadores, lo que se les retiene y lo que los empleados también aportan. El segundo es el periodo de retiro. No es lo mismo la pensión que va a tener un trabajador que cotiza solamente por 10 años a un trabajador que cotiza por 30, 35 años. La tercera parte es la expectativa de vida. Afortunadamente, la expectativa de vida ha cambiado en México. Cuando yo era un muchacho, se pensaba que la gente entraba a trabajar a los 20 años, trabajaba por 30 años, se jubilaba a los 50 años y su pensión, para decirlo de una forma no directa, terminaba alrededor de los 60 años. Esto ha cambiado. Hoy los mexicanos tienen una expectativa de vida de más de 70 años. Si los mexicanos llegan a los 65 años, su expectativa de vida es arriba de 80 años, lo cual quiere decir que los trabajadores mexicanos estamos, y los mexicanos en general, estamos viviendo más, pero también que el periodo después de que nos retiramos es más largo, y por eso tenemos que asegurarnos que el ahorro para el retiro es suficiente para tener una vida digna. El cuarto punto es el ahorro voluntario. Está reconocido en México y en otros países que el ahorro obligatorio no es suficiente, y en esto es algo que vamos a tener que trabajar. El quinto punto tiene que ver con una iniciativa de nosotros que ya está en el Senado, que fue aprobada en la Cámara de Senadores, que fue aprobada por la Comisión de Hacienda de la Cámara de Senadores y que ya nada más está pasando por un voto en el Pleno, que requiere a permitirles a las Afores que tengan un régimen de inversión que les permita tener mayores ganancias para que estas ganancias sean a su vez transferidas a los trabajadores. Y el último punto, el que está señalado ahí hacia la izquierda, tiene que ver con las comisiones y tiene que ver con el acuerdo que estamos anunciando hoy, una disminución en las comisiones por el manejo de los fondos de pensiones de ahorro de los trabajadores se traduce necesariamente en mayores recursos para los trabajadores, y por eso esto es muy importante. Nos quedan algunos temas sobre los cuales trabajar. Uno muy importante, este es el primer paso hacia un nuevo modelo de pensiones que nos permita asegurar que los trabajadores tendrán los recursos necesarios en su retiro. Nos quedan algunos temas en el tintero. Uno de ellos es el aumento del ahorro, y uno más tiene que ver con el aumento, el ahorro voluntario. Por esta vía, alrededor de 82,564 millones de pesos se han venido dando, que es un incremento del 19%, pero estamos muy por abajo de los estándares internacionales. ¿Qué tiene que ver este tema de las comisiones y por qué es relevante? Como pueden ver, alrededor del año 2008, las comisiones eran de 1.89%. Fueron bajando de manera paulatina hasta el año 2018, en donde las comisiones promedio eran de 1.01. En las primeras semanas de esta administración, logramos un acuerdo con las Afores, donde se rompió por primera vez la barrera, yo diría incluso casi psicológica, del 1%. Parece muy, muy poco esta caída de 3 puntos base, pero esta caída de 3 puntos base, nada más de 3 puntos base, significó casi 10,000 millones de pesos adicionales para el ahorro de los trabajadores. Los estándares internacionales a los que se estamos refiriendo de manera un poco laxa implicaría una caída más o menos de entre 25 y 30 a 35 puntos base, y eso representaría alrededor de 100,000 millones de pesos más para los trabajadores mexicanos. Eso quiere decir que una disminución en las comisiones se traduce necesariamente en un aumento de las pensiones de los trabajadores. Eso es un tema muy importante para nosotros, es muy importante para el gobierno, y es un tema que también, queremos decirlo de manera muy clara, es muy, muy importante para las Afores,
Por eso les estamos muy agradecidos de que hayan suscrito esta iniciativa, de que se sumen a esta iniciativa y de que juntos estemos trabajando en una agenda que nos permita ir garantizando un mejor retiro para los trabajadores mexicanos. Si le parece bien, presidente, Bernardo González, el presidente de la AMAFOR, quiere hacer algunos comentarios en el mismo sentido. Muy buenos días, señor presidente, señor secretario de Hacienda y Crédito Público, al doctor Carlos Noriega Curtis, jefe de la Unidad de Seguros, Pensiones y Seguridad Social de la Secretaría, al presidente de CONSAR, el doctor Abraham Vela, a los directores generales de las administradoras de fondos, medios de comunicación, señoras y señores. Agradecemos mucho, señor presidente, la oportunidad que nos da de acompañarlo en esta conferencia de prensa, así como el trabajo que hemos realizado con el equipo de la Secretaría y de CONSAR, con el cual hemos logrado establecer un diálogo honesto y muy franco, que solo puede ser en beneficio de los trabajadores de México. En nombre de las administradoras de fondos de ahorro, quisiera expresar además nuestro reconocimiento a las acciones que ha emprendido su administración para mejorar las pensiones de los mexicanos, como es en particular la puesta en marcha de la pensión universal para adultos mayores, así como también la iniciativa a la que ya hacía referencia el secretario de Hacienda para mejorar las inversiones y los intereses que le podemos generar las AFORES a los trabajadores mexicanos en nuestro país. Como le señaló el secretario Arturo Herrera, las AFORES hoy representamos el segundo intermediario financiero más importante en el país y el principal inversionista institucional que tenemos en México. Hoy en día, ya lo decía el secretario, el sector administra 15% del Producto Interno Bruto a través de 64 millones de cuentas. Esto quiere decir 64 millones de trabajadores que en algún momento abrieron una cuenta por estar con un empleo formal. Por ello, las AFORES representamos para millones de personas el primer contacto con el sistema financiero. En este sentido, el sistema de cuentas individuales que hoy tenemos, sin duda creemos que es la mejor alternativa para incrementar las pensiones de los mexicanos, así como coadyuvar con el gobierno que haya finanzas públicas sanas, pero también para promover la tan necesaria educación financiera de los mexicanos. El sistema de ahorro para el retiro genera un círculo positivo, sin duda, porque con los recursos podemos llevar a cabo proyectos productivos, mejorar la infraestructura de nuestro país, generar empleos, contribuir al crecimiento y, por supuesto, a la estabilidad de México. Es decir, con el ahorro de todos los mexicanos podemos ver a cualquier estado de la República que vayamos los proyectos que se están financiando con los recursos de los trabajadores, vivienda de interés social, proyectos de energía renovable, carreteras, parques industriales, entre muchos otros. Señor presidente, desde la creación del sistema hace 22 años, las AFORES hemos trabajado para mejorar la operación, nuestros servicios, la inversión y el rendimiento del ahorro para el retiro de los trabajadores. Prueba de esto es que las comisiones que hemos cobrado han disminuido en más del 90% desde que se creó el sistema. Y además hemos generado rendimientos como los que ya señalaba el secretario, de más del 11% en términos nominales al año o 5% real, esto es, si quitamos el efecto de la inflación. Las pensiones finalmente en nuestro país, las administradoras de pensiones, queremos hacer y comparecemos aquí con usted, presidente, para hacer este compromiso. En el gremio coincidimos con el planteamiento de mejorar las pensiones de los trabajadores y queremos expresar que las AFORES nos sumamos decididamente al compromiso de su administración por alcanzar un sistema de pensiones con estándares internacionales en beneficio de los trabajadores mexicanos. Por ello, hoy manifestamos aquí frente a usted que haremos los esfuerzos integrales que sean necesarios para que las comisiones del sistema y el conjunto de sus parámetros puedan converger gradualmente a dichos estándares internacionales hacia finales de su administración, siempre con base en los esfuerzos independientes, por supuesto, que cada AFORE puede hacer cumpliendo con la ley de competencia. Coincidimos con las autoridades en que menores comisiones abonan en favor de mejores pensiones para los trabajadores. No puede disminuirse la importancia de otros factores que inciden en la pensión, sin embargo, como el ahorro pensional, el cual es un pendiente y es indispensable incrementar
con la participación de los empleadores, de los trabajadores y del gobierno. Otro factor, por supuesto, es el paso que, como ya señalé, dio la administración del presidente respecto a la pensión universal para adultos mayores. Es importante señalar que con los parámetros que hoy tiene el sistema, difícilmente los mexicanos vamos a poder aspirar a una pensión suficiente que nos permita llevar una vida decorosa en la vejez. Tenemos un gran reto por delante. Muchos mexicanos enfrentan el riesgo de no reunir las semanas de trabajo formal mínimas requeridas en la ley, o en el mejor de los casos a tener una pensión mínima, que es la que garantiza la ley. Es por eso que las pensiones en nuestro país, creemos que más allá de ser un tema exclusivamente financiero, son un asunto de justicia social. Por lo anterior, y reconociendo la sensibilidad social que tiene su administración, señor presidente, quiero manifestarle nuestro apoyo para que, además del anuncio que hoy estamos dando, se lleve a cabo una reforma al sistema de ahorro para el retiro que atienda esta problemática. Asimismo, debemos adecuar el esquema de pensiones a la situación actual del sistema laboral, en el que el nivel de informalidad es alto, hay muchos trabajadores independientes que entran y salen de la formalidad, y nuestro sistema de pensiones tiene que reconocer esta realidad, así como el de las mujeres que están trabajando y tienen que salir de la fuerza laboral para cuidar a los hijos. También se tiene que reconocer su condición particular para que alcancen una pensión. En suma, señor presidente, estamos seguros de que nadie, ninguno de los que estamos aquí, quiere un México de adultos mayores viviendo en condición de pobreza, por lo que vamos a continuar apoyando las medidas que emprenda su administración para mejorar el bienestar de los mexicanos. Estamos convencidos que trabajando juntos, gobierno, industria, autoridades y las Afores, podremos llegar más rápido a tener el sistema de ahorro para el retiro de vanguardia y de clase mundial que merece México y que permita a los trabajadores de nuestro país contar con mejores pensiones. Muchas gracias y gracias por la oportunidad, señor. Muy bien, pues en esencia es informar que se reducen los márgenes, lo que tiene que ver con las comisiones, que esto se está pensando llevar a cabo hacia adelante, no solo ahora que ya hubo esta disminución, sino proyectar una disminución a lo largo del sexenio para que se nivele el cobro de comisiones con estándares internacionales, según se sabe, todavía estamos arriba de estándares internacionales. Y como queremos la globalidad en todo, queremos que se logre estandarizar el cobro de las comisiones. Ese es el objetivo y voluntariamente los que administran las Afores están dispuestos a ir en ese camino y lograr ese propósito. Lo segundo es decirle a los trabajadores mexicanos que están seguros sus ahorros para sus pensiones. En el tiempo que nosotros estemos aquí, van a tener aseguradas sus pensiones, que no hay nada que temer. Esas pensiones, esos ahorros son sagrados y los respalda el gobierno de la República. Y tercero, tenemos que buscar hacia adelante, sin afectar
a los trabajadores el que puedan aumentar los fondos para el retiro de los trabajadores, es decir, que puedan recibir los trabajadores al término de su vida laboral una pensión justa. Eso va a requerir de un tratamiento especial, de un análisis sobre cómo hacerle para que, como aquí se ha dicho, los trabajadores no reciban pensiones limitadas, sino pensiones justas. Esas son las tres cosas que queríamos dejar de manifiesto. Agradecerles mucho por esta participación para ir juntos y fortalecer este sistema de pensiones. Vamos a abrir la sesión de preguntas y respuestas. Adelante. Les invitamos a los buenos días, señor directivos presidente. Buenos días, señor secretario y funcionarios. Yo quisiera preguntarle. Organizaciones de pensiones que nos hacen, que vean cómo es de interesante esta conferencia, que seguramente todo va a ser sobre las Afores, van a ver. Estuvieron ahí también. Buenos días. Urbano Barrera, del diario Ovaciones, señor presidente, buenos días a todos. Yo quisiera preguntarle, ayer se hablaba de que se iba a entrar a un periodo de inversión masiva, y aprovechando que está el secretario de Hacienda, preguntarle si ya tiene usted diseñado, ya tienen diseñado un paquete de incentivos fiscales para los empresarios que decidan aportar su capital, y cómo cuidar que se respalde al trabajo formal, ¿verdad?, para que se pueda cotizar y puedan fluir los recursos, ¿verdad?, de mayor medida, adicional a las medidas que se puedan vía reforma hacer para los trabajadores que entran y salen. Esa sería la primera pregunta. La segunda, señor presidente, ayer también se hablaba de que estábamos en una primera fase y que había que transitar a la otra fase de, si bien ya no hay corrupción o se está trabajando muy fuerte en no tolerar la corrupción en el primer nivel, ¿cuándo tiene pensado usted entrar a ese segundo nivel, donde la sociedad se ve afectada por los cobros indebidos, por la corrupción, por las trances, ventanilla? ¿Cuándo va a entrar a esa etapa? Y si en ese programa tiene usted contemplado lo que hizo cuando era jefe de gobierno, apoyarse con personal encubierto, que gente que vaya a verificar que se está trabajando bien, que no se está incurriendo en corrupción, ¿tiene contemplado al personal encubierto? Gracias, señor. Sí. Contesta la primera. Sí. Primero, efectivamente, nuestro país necesita más inversión. Nuestro país tiene niveles de inversión relativamente bajos comparados con América Latina. Invertimos alrededor del 23% del PIB. De esa parte incluye tanto la inversión pública como la inversión privada. La inversión pública es todavía muchísimo mayor con respecto a estándares internacionales. Invertimos solamente el 2.9% del PIB. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en ese sentido? Primero, tenemos que cambiar la composición del gasto mexicano, dirigirlo cada vez más a gasto de inversión, y eso ya lo estamos haciendo de este año. El incremento el más importante fue en el gasto de Pemex, donde el aumento fue entre el 30% y el 40% en términos reales. Lo segundo tiene que ver con la inversión del sector privado, y ahí yo estaría de desacuerdo en un supuesto implícito de tu pregunta, y es que para que haya inversión privada no necesariamente se necesita de incentivos fiscales. Para que haya inversión privada lo que necesitamos es oportunidades en el país, y nuestro país tiene un potencial enorme. Necesitamos tener
un entorno macroeconómico estable, y el presidente ha hecho múltiples referencias a un compromiso tanto por tener nuestra contribución a mantener un tipo de cambio estable, inflación estable y finanzas públicas sanas. Pero también se requiere de otra cosa, el que, para, además de que existan proyectos que sean prometedores, se necesite fuentes de financiamiento para esos proyectos. Y nosotros tenemos un sistema financiero relativamente delgado. Tenemos múltiples iniciativas asociadas a ellos, algunas asociadas a la inclusión financiera, otras asociadas al estímulo del mercado de valores, del mercado de capitales, de la bolsa de valores, pero también iniciativas como estas. Fortaleciendo el sistema de ahorro para el retiro, se está fortaleciendo la fuente más importante para la inversión de largo plazo de los proyectos que toman mucho tiempo. Si le parece bien, presidente, hago dos referencias más adicionales a las. Decías que hiciste dos preguntas, en realidad hiciste tres, entonces me refiero a la segunda, la que tiene que ver con el trabajo formal. Primero, es un tema de oportunidades, y por eso nosotros tenemos que generar las condiciones para que haya oportunidades en el país. Pero también hay un tema que ha sido muy estudiado en la literatura económica, que se refiere a si hay un empate, esa es la mejor traducción, entre las habilidades que tienen los trabajadores mexicanos y las demandas que tienen las empresas mexicanas. Y en México se ha encontrado que hay una brecha. ¿Cómo cerrar esa brecha? Una parte y una iniciativa muy importante es el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, donde in situ están adquiriendo esas habilidades que les van a permitir, una vez que termine el programa, insertarse en mejores condiciones en el mercado laboral. Es decir, un joven que está haciendo una práctica a través de este programa en un hotel, en un año va a tener las habilidades que se requiere para trabajar en ese hotel, y ya sea ese hotel o otro hotel o otra empresa del mismo sector estará en mejores condiciones de contratar. Y no se trata nada más de que encuentre empleo, sino de que muy probablemente las posibilidades de que encuentre un empleo formal serán mayores. Gracias. Sí, estamos trabajando, es un proceso. El gobierno actúa a partir de un plan de desarrollo con una estrategia y tiene tiempos para ir enfrentando los grandes y graves problemas nacionales. Se dice, y hay razón, de que la política es tiempo, entre otras cosas. Iniciamos con el combate a la corrupción de arriba hacia abajo, porque es arriba donde se fomenta más la corrupción. La corrupción no se da, lo hemos dicho varias veces, de abajo hacia arriba, es de arriba hacia abajo. Abajo tenemos incluso la fortaleza de contar con una gran reserva de valores culturales, morales, espirituales, para regenerar la vida pública. No es cierto de que la corrupción sea parte de la cultura de nuestro pueblo. Es un absurdo. En nuestro pueblo hay muchos valores. Es un pueblo honesto, el pueblo de México. Arriba es otra cosa. Es un sistema político presidencialista y tiene mucho peso el proceder del presidente. Si el presidente actúa de manera honesta, esto va permeando y va obligando a otras autoridades a actuar de la misma manera. Pero no nos vamos a quedar solo en erradicar la corrupción arriba. Tienes razón, tenemos que hacerlo en todo el gobierno. Estamos ya definiendo estrategias para que
se enfrente la corrupción en oficinas, en mandos medios, en todo lo que tiene que ver con la fiscalización. Estamos presentando una iniciativa de reforma legal en el Congreso para tener una ley de confianza. Por ejemplo, creo que aquí una vez lo planteé, nada más que va a iniciar su aplicación a partir de la aprobación, desde luego, en el Congreso, y cuando estemos ya preparados. Queremos suspender a todos los inspectores, no dejarlos sin trabajo, sino que se ocupen de otras cosas. Vamos a quitar toda la vigilancia, la regulación que se hace en establecimientos comerciales, en empresas. Vamos en una primera etapa solo a dejar la vigilancia del quién es quién en los precios para combustibles, lo que hace la Procuraduría del Consumidor. Pero todos los demás inspectores van a dejar de llevar a cabo esa labor. Y se llama Ley de Confianza Ciudadana porque vamos a que el dueño de una empresa, de un comercio, el prestador de un servicio, manifieste bajo protesta de decir verdad, que conoce la ley, que conoce los reglamentos, que conoce cómo tiene que actuar con rectitud, si se trata de un restaurante, si se trata de un comercio, las medidas de seguridad, todo lo que se establece en los reglamentos. De modo que no vaya el inspector a supervisar, porque lo que suele pasar es que el inspector llega a recoger el soborno, el moche. Entonces queremos eliminar eso y que el dueño de un establecimiento comercial se inscriba en un padrón, decía bajo protesta decir verdad, y solo se realicen sorteos periódicos cada 6 meses, cada año, y si le corresponde ser supervisado, entonces con la participación de las cámaras ir al lugar, al sitio, al establecimiento comercial, empresarial, y llevar a cabo la supervisión. Si actuó con rectitud, con integridad, si dijo la verdad, se le da un certificado de buen comportamiento, como un buen ciudadano. Si mintió, pues aplica la ley y ya queda enlistado para ser supervisado permanentemente. Entonces, esto va a ayudar mucho, porque estamos hablando de economía, estamos hablando de salud, desde luego de comercio, de medio ambiente, de todo lo que tiene que ver con la inspección en las calles. Una medida
entre otras. Y desde luego no tolerar la corrupción, no permitirla, cero corrupción. Aquí aprovecho para decir que ayer fue un día muy difícil para nosotros por la violencia, por lo que sucedió en Coatzacoalcos. Ahí en un centro recreativo llegaron delincuentes, cerraron las puertas de salida de emergencia y incendiaron el lugar. Y es muy lamentable, llena de tristeza, el que hayan perdido la vida hasta ahora 25 personas, hombres y mujeres. Muy triste todo esto. Y en las primeras investigaciones estamos contando con información de que los posibles responsables ya habían sido detenidos y se les dejó en libertad. Ahí hay un problema que tiene que investigarse sobre la actuación de la Fiscalía en Veracruz. Y estamos pidiendo al fiscal general que se atraiga este asunto, este lamentable hecho, y que se lleve a cabo una investigación a fondo, porque son dos cosas. Una, lamentable que la delincuencia organizada actúe de esta manera. Es lo más inhumano que puede haber, el actuar de esta forma. Pero lo otro, que también es condenable, es que exista contubernio con autoridades. Lo mínimo que tenemos que hacer es separar tajantemente a la autoridad de la delincuencia, porque si no, no avanzamos. Entonces, este caso lamentable tiene que ir al fondo y investigar autoridades, no solo castigar a quienes cometieron estos horrendos y lamentables crímenes, sino también a la autoridad, porque si se detuvieron antes a estas personas y se les dejó en libertad, tiene que justificarse por qué se hizo. Entonces, hoy vamos ya a proceder legalmente. Entonces, es corrupción, porque este contubernio, esta asociación delictuosa entre criminales y autoridades, en el caso de que así se demuestre, es corrupción. Y es lo que tenemos que ir también combatiendo. Pero no quiero que nos salgamos de lo de… Todavía, si hay alguna pregunta… Sobre el tema. A ver, sobre el tema… Gracias, buenos días a todos. Pero el tema de Afores. De Afores, sí, claro. Sí, de acuerdo. Claro. ¿Qué tan arriba estamos de los estándares internacionales en cuanto a cobro de las comisiones?
y cuánto tiempo, dicen, bueno, que a lo largo del sexenio, pero cuánto tiempo sería lo ideal en alcanzar justamente este estándar internacional. Y si han pensado, tanto los representantes de las Afores como las propias autoridades del gobierno federal, en alguna estrategia, pero de veras efectiva, que funcione para impulsar al trabajador al ahorro voluntario, porque es una práctica pues que no se hace, que es muy pobre, la verdad, ¿no? Esas serían sobre el tema. Y si, presidente, preguntarle sobre lo de Cuatza, que es lamentable. ¿Cuánto tiempo tenían de haber salido estas personas, los presuntos responsables? Y si se podría considerar este ataque como un acto de terrorismo. Muchas gracias. Muy bien, empiezo con la parte de los niveles de ahorro. Como vieron, en México estamos ligeramente abajo del 1%. Probablemente el país que tiene el sistema de ahorro del retiro más avanzado de América Latina es Chile, que por cierto, y sirve como una referencia, manejan el 60% del PIB en ahorro, es decir, tienen niveles 4 veces superiores al mexicano, lo cual nos hace llevar a la segunda parte de tu pregunta. Estos fondos en Chile son el resultado, yo diría, de 2 o 3 cosas diferentes. Una, que empezaron antes que nosotros en el proceso, pero también que hay aportaciones voluntarias y obligatorias superiores. Y ese claramente es uno de los retos. En términos del ahorro voluntario, del ahorro obligatorio, nosotros vamos a tener que explicar muchísimas cosas. Esto parecería, desde el punto de vista teórico, uno de los temas más fáciles de resolver, porque cuando un trabajador ahorra hoy, de cualquiera de las dos formas, en realidad es un consumo diferido. Es un consumo que no hace hoy, pero que lo va a hacer, de hecho, cuando lo necesita más. Y parecería ser un tema muy sencillo, pero en realidad, en la práctica, en México y en la mayor parte de los países, ha sido un tema extraordinariamente complejo. Va a requerir que lo expliquemos nosotros desde el gobierno, pero también va a requerir que lo hablemos con los trabajadores, que lo hablemos con los empresarios y que juntos construyamos un sistema que sea más justo para los trabajadores. Nuevamente, para regresar a tu primera pregunta, en Chile los niveles deben estar en promedio como alrededor del 65%, 65-70%, lo cual quiere decir que a lo largo de 60-70 puntos base, quiero decir, es 0.7 de un punto porcentual, lo que quiere decir que a lo largo de 5 años una cantidad equivalente más o menos a 30-25 puntos base en México estaría disminuyendo de manera homogénea. Lo que va a haber del otro lado son dos cosas. Para que las Afores puedan ir disminuyendo sus comisiones, tienen que ser más eficientes y eficaces, y eso es a lo que ellos se han venido comprometiendo. También, en la medida en que el sistema va creciendo, el costo por administración por cuenta va disminuyendo. Entonces, estas dos cosas se van componiendo una con la otra. Bueno, sobre lo mismo, y yo contesto después. Isabel Arvide, buenos días, señor presidente. Resulta que si la edad de retiro, y no me dejará mentir el señor secretario, con quien tiene Afore está en 65 años y para su gobierno la edad de un adulto mayor es en 68 años, resulta también que usted encabeza una generación, nuestra generación de adultos mayores, que no va a poder retirarse, porque usted no va a tener Afore, no tiene tampoco seguro social, no tiene nada, y yo sí creo en los más de 45 años que ha trabajado, ¿no? Entonces, mi pregunta es no solamente cómo va a poder retirarse usted, sino cómo vamos a poder retirarnos toda esta generación que nació 48, 49, 50, 51, 52, que ya está, ya es un problema de ahorita. ¿Y dónde está la cultura de protección a estos adultos mayores, trabajadores? Y estamos hablando de un presidente, de un mesero, de un periodista, exactamente igual, que existe en otros países y no existe en México. Y me refiero a volver a ser sujetos de crédito, porque ahora no le dan a usted un préstamo, bueno, a usted a lo mejor, pero no a nadie que tenga 65, 66, 67 años puede comprar un departamento. No tiene un crédito, no es sujeto de crédito, no le dan un préstamo. El Monte de Piedad cobra 60% para los préstamos. Y ahora reciben hasta bolsas, de todo reciben, pero cobran 60%. Entonces, no hay una ayuda para renta, no hay medicinas, pañales, señor, todo lo que se va a necesitar. Entonces, mi pregunta es,
¿Cómo logra usted y toda su generación que no tuvimos Afores, que no completan las semanas con un solo empleador, porque ni usted lo tuvo ni muchos lo tuvimos, que nos pusieran el Seguro Social? ¿Cómo nos retiramos? Primero quisiera empezar con una aclaración. El presidente sí tiene Afore. Lo afiliamos aquí mismo hace algunos meses. Su Afore es el pensionista. Entonces sí está contribuyendo a su pensión de retiro. Pero no dejas de tener razón. Hoy alrededor, si tomamos las cifras oficiales, alrededor del 66% de los mexicanos está en un empleo formal, pero de ellos la mitad están en trabajos eventuales, lo cual quiere decir que no cotizan. Para todo efecto práctico, alrededor del 35, 36, 37% de los trabajadores mexicanos están cotizando de manera formal. Entonces, tenemos un problema con las otras dos terceras partes. Y ese es el problema que enfrentamos hoy, en el 2019. Un trabajador que, como tú señalabas, tiene 65 años, o pensemos en un trabajador que tiene 75 años, que entró a trabajar hace 55 años. En el México de 1961, los trabajos formales eran todavía menores, pero ese trabajador probablemente estuvo contribuyendo toda su vida a la actividad económica de este país y se retiró con una pensión pequeña o con una pensión baja. Y como los sistemas de pensiones no están atendiendo a esos tipos de trabajadores, no porque no quisieran trabajar en un empleo formal, sino porque el México de los 50, de los 60 no ofrecía esos empleos, es por eso que está el programa de pensión universal para los adultos mayores. Es el reconocimiento de que, aun cuando los sistemas formales los estamos construyendo ahorita, todavía tenemos una deuda con una gran parte de los trabajadores mexicanos que a lo largo de su vida no tuvieron esta oportunidad. Pero esa es también la razón por la que tenemos que fortalecer este sistema, porque apostarle a tener sistemas de ahorro sólidos y robustos no es resolver el problema de hoy, es resolver el problema de 20, 30, 40 años, cuando los jóvenes que hoy tienen 20, 25 años se estén retirando. Es muy fácil tratar de dar la vuelta a un problema que no nos va a tocar a nosotros. Lo responsable es que lo estemos atendiendo desde ahora. Mira, es muy importante, Isabel, lo que planteas. Lo ideal sería que nosotros logremos establecer en la práctica lo que se conoce como estado de bienestar, que el mexicano tenga seguridad desde que nace hasta que muere. Ese es un ideal, se ha convertido en realidad en países europeos. Yo creo que después de la Segunda Guerra Mundial es el acontecimiento más importante que han logrado los gobiernos europeos. Desafortunadamente, ahora con las nuevas políticas se fue desmantelando el estado de bienestar, no en todos los países. En los países nórdicos se mantiene y es pues un seguro de vida, porque al llegar a una determinada edad ya se cuenta con una pensión suficiente, se haya laborado en una empresa o no. Cuando se llega a una edad ya se tiene una pensión y se tiene el derecho a la salud, a los mínimos de bienestar. Ese es un ideal. Podemos ir hacia allá y estamos pensando en esa utopía, esa bella utopía que se pueda convertir en realidad. Va a requerir tiempo porque va a depender de que tengamos, desde luego, una administración pública
eficiente y honesta, porque eso ya lo tendríamos si no hubiese imperado por tanto tiempo la corrupción. Pero pueden decir, no se puede financiar, suelen decir algunos técnicos, no todos, los que no tienen dimensión social. Vienen los actuarios y hacen las llamadas corridas y quiebra el gobierno. No tienen fondos. Nada más que es cosa de hacer cuentas, ¿no? Nosotros tuvimos, por ejemplo, dos sexenios con ingresos petroleros como nunca en la historia y ingresos que no obtuvieron otros gobiernos, y todo eso se fue por el caño de la corrupción o se desperdició. Entonces, sí se puede, teniendo un buen gobierno, manejando con responsabilidad las finanzas públicas, sin corrupción, sin derroche, sin gastos superfluos, o sea, y si se añade a esto crecimiento económico. Si logramos que haya crecimiento económico, entonces pues va a aumentar la recaudación, vamos a tener finanzas públicas fuertes y vamos a tener excedentes para poder financiar el estado de bienestar. Es un proceso. Yo les pongo un ejemplo. Nosotros estamos entregando pensiones a 8 millones de adultos mayores. En efecto, de 68 años en adelante, para toda la población, y a propósito, mira lo que tengo yo aquí. Es un orgullo, me lo acaban de entregar. Del INIPAN, INAPAN. Para descuentos. Sí, por eso, pero. Ellos somos los mayores. Bueno. Pero retomando, hay 8 millones de adultos mayores del país, todos, que es un derecho ya adquirido, que reciben una pensión de 2.550 pesos bimestrales, son todos, es universal. Esto significa una inversión, que no gasto, de 110 mil millones de pesos. Se puede decir, es bastante, sí, porque se aumentó al doble, más del doble, porque antes era la mitad y no era universal. No se le daba pensión adicional a los que ya estaban pensionados del ISSSTE, del Seguro, o en Pemex, o en las Fuerzas Armadas, en fin. Ahora es universal, pero son 110 mil millones. Si nosotros aumentáramos esta pensión tres veces, significarían 350 mil millones de pesos y ya estaríamos con un promedio de 1.5 salario mínimo. En una familia, si son dos adultos mayores, ya es un ingreso que les permite salir adelante, ¿no?
Sí se puede hacia adelante, independientemente de la pensión por el trabajo. Esto puede constituir un complemento, es una de las formas para garantizar hacia el futuro que se tenga un mejor ingreso, independientemente de dónde viene, sino que los mexicanos, por haber nacido o quienes estén viviendo en este país, tengan ese derecho. Si se compara con otros gastos, bueno, hablé de 350 mil millones, el presupuesto es de 6 billones, estamos hablando de el 5% del presupuesto nacional. Pero si lo comparamos con lo que pagamos por intereses de deuda, resulta que es la mitad, porque estamos pagando más de 600 mil millones de pesos de intereses de deuda. Y si lo comparamos con pensiones en el presupuesto, pues es todavía pues menos lo que se necesitaría, porque estamos destinando alrededor de 800 mil millones de pesos del presupuesto para pensiones y jubilaciones. Entonces, sí es posible, no hay que descartar. Desde luego, sin gastar más de lo que se tiene de ingresos, con disciplina financiera, fiscal, administrativa, se puede. Entonces, vamos a ir hacia allá y aquí lo importante pues es que existe este compromiso. Imagínense si se está cobrando un punto por la administración de las pensiones, por el pago a las Afores, y en otras partes es 0.7, logramos eso, pues es un ahorro considerable, ¿no? Que eso es lo que queremos agradecerle a todos los administradores de las Afores, que tengan esa voluntad. Y lo otro, decirle a los ahorradores, a los trabajadores mexicanos, que están garantizadas sus pensiones, no hay ningún problema mientras mantengamos esta disciplina que se está llevando a cabo en las finanzas públicas, no va a haber ningún problema, aún con recesión mundial, recesión económica mundial, aún con un agravamiento de la crisis mundial que tocó madera, están garantizadas las pensiones. Entonces, decir eso. Presidente, usted mencionó ahorita, como puede escuchar, ¿cuántos adultos mayores ya van al corriente con su cobro? Porque pues yo vine hace 3 semanas, señor presidente, le planteé lo que yo le había comentado, que siguen existiendo adultos mayores y personas con discapacidad que no han recibido ningún apoyo, y le comenté que eran beneficiarios que tenían 6 meses, y le volvió a repetir, 3 meses, y si les va bien, reciben bien su apoyo. Por eso le comentaba esto. Hemos avanzado mucho desde entonces a la fecha. Yo creo que ya deben de estar cobrando sin problema el 92% de todos los adultos mayores.
Se les va a respetar su retroactivo. Por ahí hay beneficiarios que están comentando eso. Se lo comento porque, le vuelvo a repetir, yo comparto información relacionado con, ¿sí?, con sus programas. Sí, se está viendo, pero es 92%. Esto lo voy a informar el domingo. Voy a dar los datos. Exacto. Muy bien. Del tema de Coatzacoalcos, yo le quiero preguntar, también hubo un asesinato terrible de tres niñas en Ciudad Juárez, vamos, siguen ocurriendo pues estas tragedias. Preguntarle, ¿qué falta con la estrategia? ¿Qué análisis han hecho ustedes en el Gabinete de Seguridad? ¿El despliegue de la Guardia Nacional es suficiente? ¿O cuándo ya podríamos dejar de ver pues estos hechos tan lamentables? Y concretamente en el asunto de Coatzacoalcos, ¿quién había detenido a estas personas? ¿Qué autoridad, qué nivel de policía? Y si la fiscalía las liberó, ¿en qué plazo? ¿Y cuál fue el argumento para liberarlas? ¿Y qué información más tienen sobre quién pudo cometer este atentado? Bueno, gracias. Este es un tema complejo. Es el principal problema que estamos enfrentando. Estamos seguros que vamos a salir bien con el tiempo. Es algo complejo porque se dejó crecer muchísimo. No es echarle la culpa a los que se fueron, pero no se atendieron las causas que originan la inseguridad y la violencia, y se simuló de que les preocupaba el problema de la inseguridad, y la verdad no se aplicaron a fondo. Entonces creció mucho el problema. Tan es así que estos crímenes están vinculados a bandas. Es decir, estamos hablando de delincuencia organizada. No es que haya crecido solo el homicidio o el robo en general. Estamos hablando de estos actos llevados a cabo por bandas criminales que se fueron creando durante el tiempo. Si nos vamos a los orígenes, estamos hablando de jóvenes de familias desintegradas que nunca fueron atendidos. Este es el fruto podrido de la política económica que se impuso, de la política de pillaje que prevaleció durante mucho tiempo. A veces no se mide cuánto se desintegró la familia, y es un hecho de que hubo un problema grave en todo este periodo de desintegración familiar. Se mide cuánto creció la economía, se mide, bueno, cómo creció la delincuencia, cómo creció la corrupción, pero cómo se produjo la desintegración de las familias, eso no se mide ni se tomó en cuenta el daño que se estaba haciendo. Entonces, ese es el origen del problema. Entonces, es una descomposición, el aumento en el consumo de drogas. Entonces, lleva tiempo
resolver esto. Lo vamos a resolver. Estamos trabajando con ese propósito. Parte del problema es que se dejaron autoridades no aptas ni honestas. La crisis de México también tuvo que ver con la pérdida de valores y con el hecho de que gobernaba gente sin principios, sin ideales, y sigue sucediendo. Y había una actitud de complicidad, no había frontera entre delincuencia y autoridades, y este es uno de esos casos. De acuerdo a la información que tenemos, y eso va a corresponder a la Fiscalía investigarlo, que estoy hablando de un presunto delito de complicidad. La Marina detuvo al que se le acusa también presuntamente de haber participado en este crimen. Detuvo la Marina a esta persona y lo dejaron en libertad en la Fiscalía General en el mes de julio. Y ya había antecedentes sobre casos parecidos. Entonces, por eso se va a hacer la investigación, la estamos solicitando. ¿Usted considera que la Fiscalía está ligada con la corrupción? ¿Es cómplice del crimen? ¿La estatal? ¿El fiscal estatal? Se tiene que investigar, pero existe ya una investigación también sobre esta fiscalía y sin hacer juicio sumario, porque eso va a corresponder, repito, a la Fiscalía General, debe de investigarse este asunto y atraerse. Y finalmente, presidente, no sé si le llegó ya una carta del gobernador de Tamaulipas. Él acusa de que los integrantes de la Guardia Nacional son muy pocos los que se designaron para Tamaulipas y que es el Estado el que está cumpliendo con esta función. Si se va a reunir con él y qué respondería. Gracias. Mañana se va a reunir con él el secretario de Seguridad Pública y también lo está haciendo el secretario de la Defensa. Lo van a buscar para que haya un trabajo coordinado, porque también hubo actos violentos en Nuevo Laredo el día de ayer, lo mismo, y pues hay que actuar de manera coordinada. Es un acto criminal, o sea, sí, pero es algo parecido, sí, distinto en cuanto a que allá se dio a conocer que se trataba de un escarmiento por no pagar un soborno. Acá también el dueño del establecimiento de este centro de
está también desaparecido, pero no se sabe la causa, ¿sí? Sebas. Buenos días, señor presidente, señor funcionario Carlos Montesinos de la Hoguera. Primero, si nos podrían aclarar de cuánto es esta primera reducción en las comisiones, y si es un estándar que se va a seguir sumando, si no es necesaria una reforma financiera para consolidar este estado de bienestar que usted está comentando, una reforma integral, general, a todo el sistema financiero de México. Y segundo, ligando estos dos temas que estamos tratando, si el secretario nos podría comentar sobre esta información que se dio a conocer de que antes de que terminara la administración de Enrique Peña Nieto se descongelaron o se devolvieron cuentas que estaban ligadas al cartel de Sinaloa. Muchas gracias. Bueno, a ver lo del… Empiezo muy rápido por la segunda, es muy fácil porque no sé, no sé cuáles cuentas te refieres. En la parte de las comisiones, eso, como señalé, van a ir bajando de manera paulatina y va a ir de la mano de un esfuerzo de eficiencia de las manejadoras de los fondos de pensiones. Yo creo que… Pero quisiera regresar a tu segunda pregunta, porque tu segunda pregunta es clave. Y es, efectivamente, yo creo que el presidente, no recuerdo exactamente cuál fue el término que él utilizó, pero me parece que hablar como una aspiración del estado de bienestar es muy importante. Es darle un norte hacia dónde creemos que tiene que ir el país, es pensar cuál es el sistema de justicia y de solidaridad social que requerimos. Y después lo vamos a tener que ir construyendo poco a poco y vamos a tener que ir determinando cuáles son los recursos y las contribuciones que todos tenemos que hacer. El presidente ha sido muy claro en múltiples ocasiones anteriores, en el sentido de que durante los primeros años de la administración el espacio fiscal se va a ir construyendo a través de una combinación de políticas de austeridad y una mejora en la administración tributaria, es decir, sin poner impuestos. Pero eventualmente vamos a tener que plantearnos cuáles son los mecanismos, qué es lo que queremos del país y cómo lo vamos a ir financiando. Sí, no hay información sobre el que se hayan descongelado las cuentas. No me ha informado sobre este tema Santiago Nieto. De todas maneras, voy a preguntar y a indagar sobre este tema. Gracias, presidente. Alfonso Barrena, Secretaría de Raza. Preguntar sobre el tema de la inseguridad. ¿Realmente usted cree que su gobierno cuenta con el respaldo tanto de la autoridad judicial como de los gobernadores? Porque sabemos que no es únicamente responsabilidad del gobierno federal de seguridad. ¿Hay un diálogo completo, sincero con esas autoridades para poder llevar a cabo esta guerra contra el crimen organizado? Y también, ¿no cree usted que el Poder Judicial en un futuro pudiera ser una piedra en el zapato para que realmente se lleve a cabo la transformación o la cuarta TED? Gracias, presidente. Mire, nosotros buscamos trabajar de manera coordinada. Lo hacemos con todos los gobiernos y no hemos tenido problemas mayores. En el caso de los gobernadores, y es nuestra obligación trabajar de manera coordinada, más cuando se trata de la seguridad de los ciudadanos. Entonces, vamos a procurar seguir con lo mismo. En el caso del Poder Judicial, ellos están haciendo ya una labor de limpia, porque en efecto hay jueces, magistrados que han otorgado protección a delincuentes. Esto está demostrado. Lo importante es que ya el Poder Judicial está actuando. Pero también quiero
dejar de manifiesto que lo mejor es la cooperación de todos, cerrar filas. Pero si eso no se diera por cualquier circunstancia, de todas maneras, nosotros podemos. El gobierno federal puede y vamos a garantizar la paz. Lleva un tiempo, ya lo dije, porque estaba muy podrido todo. Muy podrido. No había fronteras entre delincuencia y autoridades. Y es un proceso de limpia, pero es una garantía el que no tengamos nosotros relación ni compromisos con grupos de intereses creados. Esa es una garantía. Yo nada más tengo un amo, que es el pueblo de México. Ningún grupo, por poderoso que sea, por criminal que sea, va a estar por encima del interés general, del interés de la nación, del interés del pueblo. Entonces, vamos a ir poniendo orden, lleva tiempo, se va avanzando, estamos atendiendo las causas, lo que nunca se había hecho, se abandonó por completo a los jóvenes, se apostó a querer resolver el problema solo con medidas coercitivas, con el uso de la fuerza, y pues eso no dio resultado. Entonces ya hay una estrategia distinta, completamente distinta. Hay quienes quisieran que regresáramos a lo de antes, ante estos hechos lamentables, quisieran, a ver, ya, gracias, represión generalizada, masacres, no, vamos a atender las causas y vamos a que no haya corrupción, vamos a que no haya contubernio entre autoridades y delincuencia y se va a castigar a los responsables. No hay protección ya, no hay impunidad para quienes cometen crímenes. Buenos días, presidente. Jocelyn Gutiérrez, de Político.mx. Para preguntarle cuál es su reacción frente a la postura del diputado del PT, Óscar González Yáñez, el cual promueve una iniciativa para regular los medios de comunicación. Cabe mencionar que la misma bancada del partido y la Secretaría de Gobernación se deslindó totalmente de esa propuesta. También para preguntarle, sabemos que usted asistirá a la plenaria de los senadores de Morena. ¿Planea darle algún jalón de orejas por las peleas que se han suscitado en los últimos días? ¿O qué mensaje les ofrecería en este caso? Gracias. Bueno, acerca de lo primero, yo soy partidario de la libertad de expresión, no creo en la regulación, creo como lo sostenía Sebastián Lerdo de Tejada, que la prensa se regula con la prensa, o sea, no tiene que haber censura, tiene que haber libertad absoluta. Aquí también aprovecho, porque tengo que ir contestando, ¿eh? Es mi oportunidad. Aprovecho para decir que no tuvimos absolutamente nada que ver en la salida de Televisa de Loret de Mola.
para que quede claro. ¿Asegura su papá, Rafael Lorente Mora, que usted tuvo un contrato con Televisa para que saliera por 1,000,000,000 pesos? No es cierto. Lo quiero dejar así de manifiesto. Nosotros nunca le hemos pedido a un director de un periódico, al dueño de una estación de radio, de televisión, que censure a un periodista. No solo eso, ni siquiera le hemos pedido, como se dice coloquialmente, frías a nadie en medios de comunicación, porque también se puede dar el caso de que vengan a vender favores. Lo que diga mi dedito, nada. Que quede esto totalmente claro. No somos iguales. Nosotros tenemos principios, tenemos ideales. Y lo que estimamos más importante en nuestra vida es la honestidad. Entonces, aprovecho para aclararlo. Pero me preguntaste otra cosa. Le pregunté sobre su asistencia a la plenaria de los senadores de Morena, si usted planeaba darle un jalón de orejas. No. Pues. No, eso no. No, plan, el mensaje que va a darles. Voy a hablar con ellos, nos vamos a reunir con diputados y senadores. Voy a aprovechar, les adelanto, para entregarles una carta a los que son militantes de Morena, para fijar mi postura, porque yo soy militante de Morena con licencia y ahora hay procesos de elección en Morena y quiero dejar en claro, primero, que nosotros luchamos muchos años para que no se usara al gobierno a favor de ningún partido. Fue una lucha de siempre. Nos hicieron mucho daño porque la elección no era libre, no era limpia y se metían los gobiernos. Entonces nosotros no podemos actuar de la misma manera. El gobierno no va a intervenir en lo que corresponde a las elecciones en Morena ni en ningún partido. ¿Sí? Es más, el gobierno no va a intervenir en procesos electorales. No se va a utilizar al gobierno ni el presupuesto del gobierno. Y los servidores públicos del gobierno que participen van a tener que renunciar. Y además de darles esa garantía que tiene que ver con nuestras convicciones, con nuestros principios, también les vamos a pedir que se mantengan en ese principio, pero eso de manera respetuosa y como una recomendación, que mantengan ideales, que mantengan principios, porque lo que acaba los partidos es el pragmatismo, la falta de ideales, la falta de principios, el buscar triunfar a toda costa, sin escrúpulos morales de ninguna índole. Eso es lo que acaba a los partidos. La ambición del poder por el poder. Entonces, que se ponga siempre por delante el interés general, el interés de la nación. Es muy lamentable
de partidos que surgen defendiendo causas justas terminan muy mal. Yo, si el partido que ayudé a fundar, Morena, se echara a perder, no solo renunciaría a él, sino me gustaría que le cambiaran de nombre, que ya no usaran ese nombre, porque ese nombre nos dio la oportunidad de llevar a cabo la cuarta transformación de la vida pública del país. Entonces, no se debe de manchar ese nombre. Sí, pero no lo quiero decir así, porque también eso es el lenguaje de otros tiempos. Gracias, señor presidente. Sandra Aguilera, de Grupo Larsa Comunicaciones. Quisiera saber si tienen algún mensaje para los mexicanos que viven en Estados Unidos sobre los Afores, ya que hemos tenido varias llamadas y nos han escrito diciéndonos que han tratado de comunicarse para saber su estado de cuenta de Afores y no tienen información. Además, han acudido a los consulados y tampoco tienen nada que decirles. Quisiéramos saber si ustedes han pensado en ellos. Gracias. Bueno, para todos los trabajadores mexicanos tenemos distintos medios de comunicación, tanto las aplicaciones de teléfono como el ISAR, con el cual pueden contactar a la Afore y pedir información. Pero además no solo eso, sí estamos trabajando con remesadoras y desde hace tiempo también con las autoridades, con CONSAR, para permitir pues que los paisanos que están en el extranjero puedan mandar dinero a una Afore, ya sea que la hubieran abierto previamente a salir del país o que pudieran abrir una cuenta para ahorrar hacia adelante. Y pues con estos mecanismos de enviar dinero con las remesadoras, también se han trabajado este tipo de alianzas. Pero para cualquier duda o consulta que tengan los trabajadores mexicanos en el exterior, podrían utilizar nuestros canales de acceso como el ESAR, las líneas telefónicas y por supuesto las aplicaciones móviles que también se pueden descargar. Lo que pasa es que ellos han dicho en varias ocasiones que no les contestan el teléfono o llaman luego también a los bancos y les piden que vengan, que estén presentes, y en el consulado pues tampoco les dicen nada. Entonces a lo mejor también hay que verificar un poquito las aplicaciones, tal vez sean nuevas, ¿no? Claro, sin duda, habría que ver los casos específicos en donde están teniendo problemas para darle seguimiento, pero también tenemos una relación muy cercana con la CONDUCEF, que a veces recibe ese tipo de incidencias y nos la comunican, y estamos trabajando juntos para tratar de atender pues las preocupaciones de los trabajadores, ¿no? Gracias. Gracias. Bueno, vámonos con una más. Allá, la compañera. Presidente, buenos días a todos. Ayer el ingeniero Carlos Slim afirmó que el futuro dirá si se construye el aeropuerto de Texcoco. ¿Usted descartaría ese futuro? Eso por un lado. Y estamos cerca del segundo aniversario de los sismos que afectaron al país en 2017. A algunos lugares parece que no ha pasado el tiempo. ¿Cómo va en la reconstrucción? ¿Cómo les dejaron la reconstrucción y cómo han avanzado ustedes? Muchas gracias. Sí, mire… Les informo, aunque voy a pedir que el secretario de Comunicaciones les dé más detalles, ya se concluyó la liquidación con todas las empresas que tenían contratos en el aeropuerto de Texcoco. Ayer se terminó, se finiquitó ya el tema. Todas las empresas, y cumplimos
con el compromiso que hicimos de hacernos cargo de bonos, de actuar con responsabilidad, de no afectar a ningún inversionista, y cumplimos también con el compromiso de no quedar a deber ni un peso a los constructores. Ya se terminó con eso. Estamos hablando de cientos de contratos que se resolvieron sin acudir a instancias judiciales. Fue un trabajo de conciliación, de mucho diálogo. Ahorramos y vamos a ahorrar más, mucho más. Yo calculo que se va a resolver el problema de la saturación del actual aeropuerto y nos vamos a ahorrar en 3 años más de 100,000 millones de pesos, porque estamos creando el sistema aeroportuario de la Ciudad de México, que incluye la rehabilitación del actual aeropuerto, que ya no se va a cerrar como era el proyecto original. Se está rehabilitando, se está modernizando el actual aeropuerto. Ya estamos rehabilitando para usarlo a plenitud el aeropuerto de Toluca, que se había dejado de usar, y es un buen aeropuerto. Estamos llevando a cabo acuerdos. Ahí el gobierno federal va a convertirse en dueño del aeropuerto o accionista principal del aeropuerto de Toluca para ese propósito. Y lo tercero es que va el aeropuerto Felipe Ángeles en la base aérea militar de Santa Lucía. Va, a pesar de la lluvia de amparos, vamos a construir el aeropuerto en Santa Lucía. Entonces, de esta manera, con mucho menos dinero, con menos problemas, con más calidad, porque no se va a hundir ninguno de los aeropuertos, como se iba a hundir el de Texcoco, pero ya no quiero meterme en esas cosas. Vamos a rescatar el lago de Texcoco y vamos a mejorar el servicio. Entonces, ya ayer precisamente me informaron sobre este asunto y le voy a pedir al secretario de Comunicaciones que les amplíe sobre este tema. Agradecer también a los empresarios de los gasoductos. Volver a agradecerle a Carlos Slim, a todas las empresas, porque fue un buen acuerdo el que se logró el día de ayer. También llevó tiempo, muchas horas de negociación, pero se llegó a un acuerdo y se evitó ir a tribunales internacionales. Esta es una muestra más de que somos partidarios del diálogo y no de actuar de manera arbitraria. La presencia de los administradores de las Afores aquí también
reafirma el compromiso de mantener las reglas establecidas. No hay ninguna modificación que pueda significar un cambio que ponga en riesgo la inversión y las finanzas de las instituciones bancarias del país y del extranjero. Hay garantías en México, hay un auténtico Estado de Derecho y todo lo que vamos a ir logrando pues es con el convencimiento. Esto, lo que se logró ayer, que significa, a ver, vamos a bajar, a reducir las tarifas porque consideramos que están altas y se llega a un acuerdo en donde se beneficia la hacienda pública. En este caso, hoy es una reducción también sin modificación legal, sin cambiar el marco legal, es un compromiso para bajar los costos de administración de las pensiones. Es una cuestión de acuerdo voluntaria que han logrado con mucho diálogo. Entonces, así vamos a actuar. En el caso de que haya mejores pensiones, que los trabajadores reciban pensiones justas, no limitadas, eso lo vamos a resolver, pero también tiene que ser por consenso, sin afectar a los trabajadores, que hay muchos de manera simplona que nada más se les ocurre aumentar la edad de jubilación, ¿no? Por ejemplo, o que se pague más, ¿sí? Para asegurar la jubilación. Hay otras formas. Antes, por deformación, solo se pensaba en que se apretara el cinturón el pueblo. De ahora lo que queremos es que primero se apriete el cinturón el gobierno para que se tenga autoridad moral y se tenga autoridad política. Si el gobierno administra bien el presupuesto, si no hay corrupción, si hay austeridad, si hay eficiencia, va a poder decir, ahora necesitamos el apoyo del sector empresarial, de los mismos trabajadores, pero dando el ejemplo. ¿Qué se hacía antes? Entraba un nuevo gobierno y lo primero eran las reformas para afectar a la gente, bajo cualquier consideración. Estaba de moda de que en otros países se pagaba más impuestos, que la contribución fiscal con relación al producto en otros países era del 50, del 60%. Eso estaba de moda, ya no lo estoy escuchando mucho. Pero decía, en México es muy poco, hay que subirle. Entonces, ahí viene la reforma fiscal. Al mismo tiempo que estaba, lo voy a decir así, de manera coloquial, al mismo tiempo que estaba la robadera a todo lo que daba. Entonces, es una gran injusticia
o al mismo tiempo en que se estaban condonando los impuestos a los influyentes, a los potentados. Entonces, si hay un auténtico Estado de Derecho, claro que la gente, si se hace un planteamiento racional, justo, lo va a aprobar, lo va a apoyar. Y aquí nada más contesto, Isabel, de que si es a los 68 años, en el caso de la población general, pero en el caso de comunidades indígenas, es a los 65 años. Sí. Pero la gente mayor ahora está de moda, o sea, hoy es el Día Internacional del Adulto Mayor. Un aplauso. Bueno, muchas gracias. ¿Para? Sí. Lo de la reconstrucción, vamos a informar aquí. Ya se está preparando el informe para informarle al pueblo de México sobre cómo vamos en el programa de reconstrucción. O sea, qué se recibió, cuánto se ha invertido este año, cuál es el avance, qué tenemos pendiente, vamos a informar. Lo vamos a hacer la semana próxima, aquí. Va a estar Román Meyer, que es el responsable de la Secretaría de Desarrollo Urbano, y David Cervantes, que es especial el responsable de todo el programa de reconstrucción. Sí, vamos avanzando. Vamos avanzando. Para el director de las Afores, el señor Bernardo González, por favor. Sí. Ya han explicado ampliamente cómo se ha mejorado el manejo del ahorro y obviamente el beneficio que tendrán los trabajadores que tienen Afores. Sin embargo, yo podría decir que los programas o los contratos que tienen es 10 a 1 en contra de los trabajadores, ya que durante 22 años las Afores han manejado contratos, pues hay que decirlo, ventajosos. Y prueba de ello es que en los últimos 10 años las Afores han ganado más o menos 400 mil millones de pesos, mientras que los trabajadores apenas si pueden jubilarse con el 20 o el 30% de su salario al momento de que lo hagan. En ese sentido, quisiera saber si ustedes están en la disponibilidad de que los 3.3 billones de pesos que están en la Afore y que representan el 14.5 o 6% del Producto Interno Bruto podrían invertirse en proyectos de palanca de desarrollo para el país que beneficien verdaderamente a los trabajadores, al Estado y, por supuesto, a ustedes. Gracias por la pregunta. Mira, respecto de las utilidades que comentabas, ¿no? Yo creo que ese es un tema. Tenemos que hacer un mejor esfuerzo como administradoras de fondos de ahorro para estar cerca de la gente y para explicarles muy bien lo que hacemos. Yo creo que hay un desconocimiento generalizado de muchas de estas pues de las realidades que ocurren a veces en el sistema. Una percepción generalizada es esta que comentabas, de que las utilidades han ido creciendo en el tiempo de las Afores. La verdad es que es al contrario. O sea, un poco lo que señalaba yo en las palabras que dije hace rato, es que las Afores hemos disminuido nuestras comisiones en más del 90%, pues desde que se creó el sistema en 1997 a la fecha. Y como decía el secretario, rompimos esa barrera del 1% al principio de esta administración, y yo creo que es difícil ver algún otro servicio financiero que en tan corto tiempo haya disminuido tanto sus comisiones. Respecto de las utilidades,
A veces se ha dicho que las utilidades han crecido. La verdad es que cuando tú ves en pesos constantes lo que ha pasado con las utilidades de las Afores, pues va de la mano de una disminución de estas utilidades, la disminución de las comisiones. Entonces, en realidad hemos tenido en los últimos 6 años, por ejemplo, han disminuido las utilidades de las Afores en casi 15%. Y esto va de la mano de un incremento en los costos regulatorios del 51%. Son en los últimos 10 años los costos que han enfrentado las Afores en materia de regulación, de sobreregulación, es del 51%. Entonces, ¿cuál es el acuerdo que estamos trayendo aquí? Por supuesto que estamos haciendo un compromiso de buscar eficiencias, pero las vamos a hacer, como lo dijo bien el presidente de la República, a partir de dialogar y de encontrar dónde están esos espacios para generarle valor al trabajador mexicano, para generar que la pensión sea más alta. Y esto es disminuyendo la regulación y, por supuesto, nosotros siendo mucho más eficientes en los costos. Pero es nuestro deber, y vamos a hacer una campaña de veras muy fuerte, pues de veras aprendiendo de usted, señor presidente, que hay que estar cerca de los trabajadores para explicar el sistema, para explicar por qué existen las Afores, cómo funcionamos, por qué tiene mucho valor para las finanzas públicas del país y para la composición poblacional de México el tener un sistema de cuentas individuales. Nos van a ver muy pronto recorriendo los estados, empresas y universidades explicando todas estas cosas. Gracias. El proyecto ya está, también comentaba, ¿no? Tú a cualquier estado de la República que vayas, ahí están las obras de infraestructura, hospitales, escuelas, que se construyen con los recursos de todos los mexicanos. Nos volvemos inversionistas. El principal inversionista institucional en el país, gracias a los ahorros de los trabajadores. Eso genera empleo, genera crecimiento económico y la tan deseada inversión que necesitamos y que ayer comentaban en esta conferencia de prensa también los empresarios. Gracias, gracias, presidente. Bueno, nos vemos mañana platicamos. Hoy le voy a pedir al secretario de Comunicaciones que ya informe sobre este finiquito en el aeropuerto que se iba a construir en Texcoco, ¿sí?, en el lago de Texcoco. Entonces van a informarles el día de hoy. Muchas gracias. Las obras que quedaron pendientes. Yo vivo en el estado de Texcoco. Antes era Texcoco, era importantísimo, o sea, sigue siendo importante. Sí, una metrópoli cultural. Sí, les va a informar el secretario. Es un plan general que tenemos para eso. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias.